Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores que como siempre se conectan con estos importantes sucesos noticiosos. Hoy nos encontramos acá desde la variante de Chía, desde el CTP con Danilo y Lady. Una historia muy bonita, pero qué mejor que en esta oportunidad sean los protagonistas quienes nos den a conocer precisamente esas iniciativas que buscamos y que de verdad merecen ser contadas. Seguramente algunos de ustedes los han visto por los diferentes barrios y veredas de la ciudad de La Luna, Danilo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Los felicitamos y queremos que ustedes mismos sean quienes les cuenten a todas las personas que nos están viendo de qué se trata esta noticia. Pues que yo no sé, pues tratamos de cambiar, ¿sí, pilla? Y de tan y de volver por acá, pero diferentes, ¿no? Ya, no tengo más que decirle ya. Danilo, usted mencionaba ese interés precisamente por resocializarse, por cambiar la vida, ese estilo a veces de las calles que no es nada fácil, que las personas los juzguen, que las personas los señalen. Narrémosle un poquito a los televidentes que le ha tocado vivir a usted en las calles. No, pues solo menosprecio a las personas y pilla, eso no trae nada bueno, pero pues ahí está, a uno le gusta esa vida, entonces la sigue ahí, pero pues ahora ya pues tratar de cambiar ya. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a todos los jóvenes que los están viendo y que a veces reciben este tipo de sustancias, ofrecimientos, malas compañías? Pues que traten de cambiar, que eso que no se... Claro que sí, pues Lady también está aquí que nos habla y vamos a darle paso precisamente también a Lady porque nos estaban contando acerca de esta iniciativa tan bonita. Lady, nos gustaría también que usted nos hablara en referencia a estas actividades que vienen adelantando, el acompañamiento por parte del Ministerio Público y en este caso de la Secretaría de Gobierno, por supuesto de la Administración Municipal. No, pues que esta mañana me desperté y me encontré a Ángela y de ahí partió todo porque esto no estaba en mis planes ni en los de él. Usted se refiere a Ángela Balcero, ella es delegada de la personería de Chía. Bueno, entonces vamos a hablar en referencia también a esa invitación que estaban hablando también de parte del Ministerio Público, Lady, porque bastantes situaciones viven ustedes en la calle y eso es lo que ustedes quieren mitigar, evitar que los jóvenes también tomen malas decisiones. Claro, no, pues me aburría estar en la calle para ir para abajo, dormir en la calle, menospreciarse por un vicio, pues no es bonito. Ya me cansé, ya llegó el día de hacer otra cosa, ¿no? Darme la oportunidad, porque yo puedo, porque podemos, y porque lo vamos a hacer. Lady, hablaba también de un mensaje muy bonito, frente a veces este tipo de compañías que no son tan apropiadas, que los llevan a uno a tomar malas decisiones y que a veces desencadenan pues un tipo de situaciones bastante complejas. ¿Cuál es el mensaje para todos los jóvenes? Pues que muchos le ganan de amiguitos sabiendo que no son... O sea, a veces le quieren hacer el daño. Eso pasa mucho y sucede mucho y sigue pasando. Darse cuenta con quién usted comparte su tiempo, porque muchas veces no hay gente que le convenga. Y yo ya, ¿qué más le puedo decir? Yo hablo por mí nomás. Claro que sí, expectativas muchísimas de cara también a este proceso de resocialización. Muchas gracias por esas palabras, sabemos que no es fácil, pero también es un ejemplo y son esas noticias que merecen ser contadas. Vamos a darle paso al jefe de cartera para la seguridad del interior del municipio de Chía, quien está adelantando esos procesos. Yo me refería a Ángela Balcero porque ella también ha venido realizando un trabajo, un acompañamiento, pero detrás de cámaras hay bastantes personas profesionales que han realizado también estas iniciativas, coronel retirado y secretario de gobierno Wilson Alá. Binagui, muchas gracias por acompañarnos, por invitarnos. Bueno, ¿y de qué se trata toda esta noticia? Bueno, esto es una noticia muy diferente a la que siempre presentamos de capturas, resultados, recuperación de elementos y demás. Esto es una historia de esta pareja, de estos dos jóvenes consumidos en las drogas, los cuales van siete en los últimos, en la última semana, gracias a ese, a esa colaboración, a ese trabajo mancomunado con la personería municipal, la doctora Faisuli Blanco, de nuestro alcalde licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, del equipo psicosocial del Centro de Traslado por Protección, de María Patricia Sánchez, quien es la psicóloga del Centro de Traslado por Protección, de este trabajo de poder recuperar y reintegrar a la sociedad a estos jóvenes que se encuentran inmersos en las drogas. Ayer los veíamos caminando por la vía hacia Cota en un estado deplorable, hoy ya tuvieron el baño, se les cambió de ropa y en este momento van a abordar este vehículo, los cuales los van a llevar a un municipio del departamento de Cundinamarca, donde van a ingresar a una fundación para su recuperación.
Claro que sí, es un balance bastante interesante porque más que las condenas, más que este tipo de situaciones ejemplarizantes, lo que ustedes buscan también es concientizar a los jóvenes acerca de estas malas decisiones, de estas malas compañías y también el desenlace, pero que pueden tener una solución y precisamente están las autoridades para atender este tipo de situaciones, ayudarlos y acompañarlos. Sí, este es un trabajo de todos. Hoy día siempre hemos hablado mucho sobre el tema del consumo de estupefacientes, de estas bandas dedicadas a incluir en esta práctica tan deplorable que es el consumo de sustancias. Esto es un tema que afecta a muchas familias hoy día, no solamente en Chía, sino en todo el país. Y pues nosotros estamos prestos a aquellas personas que se quieren resocializar, que tienen un familiar, que quieren que los ayudemos para que ingresen a una fundación. Nosotros estamos prestos para ayudarlos aquí a través del Centro de Traslado por Protección, del equipo psicosocial, de la personería municipal, los cuales pues gracias también al apoyo del comercio que nos ha ayudado con unos mercados, con ropa de segunda, y pues invitamos al que se quiera unir a esta causa, pues que nos hagan llegar los elementos que nosotros se las hacemos llegar a la fundación. Claro que sí, es que es precisamente estas imágenes que me gustaría que nuestro editor nos colaborara mostrando acá de las ayudas que reciben ustedes por parte de los comerciantes. Ha sido un trabajo de gestión, es tocar puertas, es invitar a la comunidad que se vincule. Cualquier ayuda ustedes también pueden recepcionarla y enviarla a esta fundación para que las personas de allá de esta fundación sigan ayudando a estos jóvenes. Sí, pues también es importante resaltar aquí el apoyo por parte de la Secretaría de Salud, porque pues estos jóvenes ya fueron vacunados, se llevaron a exámenes, a chequeos médicos antes de llegar aquí donde nos encontramos. Estos jóvenes ya almorzaron, vienen con uno de ellos, este joven viene con su mamá. Entonces, la cual va a ser el acompañamiento. Igualmente, un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a la Secretaría de Salud por este apoyo que han brindado. Igualmente, pues, como lo decía anteriormente, el que nos quiera apoyar, pues bienvenido sea, porque tenemos en el municipio muchos casos como estos. Estamos retirando de las calles a algunos jóvenes, los cuales después de su consumo y inmersos en esa alucinación, pues causan problemas de inseguridad en ciertos sectores. Claro que sí, pues coronel retirado y secretario de gobierno Wilson Alavín Aguín, muchas gracias por esta entrevista y vamos a finalizar acá también con la doctora María Patricia, quien hace presencia acá, y ella es la encargada acá del Centro de Traslado por Protección. Hace algunas semanas hacíamos una nota, doctora Patricia, en referencia también a ese trabajo que ustedes vienen adelantando. Lo reconocemos y admiramos esa labor tan magnífica que hacen a diario. Buenas tardes, sí, tienes razón, cuando hicimos la actividad con la Secretaría de Salud que estaba nombrando el coronel para mirar el tema del apoyo a los habitantes de calle, pues hoy estamos haciendo otro logro más, como decía el coronel, estamos en la tarea de enviar y digamos, poner en el proceso de rehabilitación a estos chicos. Ha sido un trabajo articulado, como le estaba yo comentando al coronel, porque no es solamente el CTP ni la Secretaría de Gobierno, sino que se incluye la personería, la Secretaría de Salud. Ha sido toda la mañana un trabajo donde todas las personas, todos los funcionarios estamos conectados para mirar a ver si podemos bajar un poco el índice de consumo de sustancias psicoactivas en el y también pues apuntándole a la seguridad del municipio. Creo que sí, eso es lo más importante, pues a las autoridades competentes, muchas gracias por esas valiosas declaraciones. Los dejamos con estas imágenes que podemos registrar a esta hora de la tarde acá desde uno de los sitios más importantes del municipio de Chía, con el acompañamiento de sus familiares, amigos y las autoridades. Estos dos jóvenes deciden resocializarse y reincorporarse también a la vida, tener una segunda oportunidad y poder seguir adelante con un nuevo proyecto en cada una de sus vidas. A todos ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos. La invitación más adelante, vamos a ampliar, por supuesto, esta importante noticia. Que tengan una excelente tarde.